Queridos hermanos, el 8 de septiembre celebramos la fiesta de la Natividad de María, el día de su nacimiento. No sabemos exactamente cuándo fue, pero podemos suponer que a los ocho meses de su concepción, el 8 de diciembre celebramos la Inmaculada Concepción. Y a los nueve meses, el 8 de septiembre, celebramos su nacimiento. Como este motivo, en muchos lugares de España y del mundo entero, pero especialmente en España, esta fiesta es un motivo para celebrar las fiestas patronales o principales de cada pueblo, ciudad, de manera que mañana, 8 de septiembre, y ya en la víspera hoy, en muchos lugares es la fiesta principal de la Virgen del lugar. En Córdoba, la Virgen de la Fuensanta, copatrona de esta ciudad. Y por tanto, al llegar la fiesta de la Natividad de María, celebramos la fiesta solemne de la Fuensanta. Y en la fiesta de la Fuensanta lo principal y central es ella, la Virgen. No dejemos que nadie nos robe ni el nombre ni la fiesta. Hacemos fiesta en honor de la Virgen. Y la Fuensanta no es otra cosa que María Santísima en Córdoba. En algún otro lugar también tiene este precioso nombre, la Virgen de la Fuensanta. Y os felicito a la agrupación de cofradías y al grupo joven de manera particular por esta iniciativa de, como un triduo en acto, el 6 traerla hasta la catedral, hoy en su víspera celebrar solemnemente la Eucaristía y mañana, si Dios quiere, acudir a su santuario para felicitarla. De esta manera la fiesta no queda reducida al día 8, sino que se ha ampliado y de esta manera pues podemos honrarla mejor, venerar su memoria, acogernos a esta madre bendita del cielo que nos protege durante todo el año, pero que en Córdoba hacemos fiesta al llamarla Virgen de la Fuensanta Por eso os invito a todos a celebrar con alegría esta fiesta. Las fiestas de la Virgen producen en el que se considera hijo de tan buena madre producen una alegría grande, es la alegría espiritual del que sintoniza con los misterios de la fe y se da cuenta que Dios nos ha dado una madre. Que Dios ha preparado una madre para su hijo y que su hijo ha querido compartirla con todos nosotros. Esta mujer, bendita entre todas las mujeres, ha sido elegida de manera especial. Ya desde su concepción, desde su nacimiento, y antes de su nacimiento, ha sido librada de todo pecado, incluso del pecado original. Ella ha sido toda santa, toda pura. Toda limpia, sin mancha, sin ninguna mancha de pecado. Detengámonos ahí muchas veces al contemplarla en las imágenes tan bonitas que los imagineros nos han ofrecido para contemplar y descansar la mirada en María Santísima. El pueblo, y especialmente el pueblo andaluz, la llama guapa. Y no se cansa de decírselo. En esa palabra va envuelto todo. Es un saludo, es un piropo, pero al mismo tiempo es una expresión profundamente teológica, la llena de gracia. Y por eso bellísima, porque nunca en su corazón ha anidado ninguna sombra de pecado. Guapa, hermosa, llena de gracia. Dios la preparó así, para ser su madre, e hizo bien puesto que podía hacerlo. Y como si uno puede elegir su madre, cosa impensable, no la elegiría la mejor del mundo, es habiéndonos, habiéndonos la dado, y para cada uno su madre es la mejor, con razón además, cuanto más en el caso en el que Dios ha elegido a su madre entre todas las criaturas a esta mujer la ha preparado y la ha adornado de todas las gracias acudimos a ella por tanto como fuente santa fuensanta santa de la gracia la gracia viene de Dios todo don perfecto viene de arriba pero Dios se ha volcado especialísimamente en esta mujer, haciéndola rebosar continuamente. Es como esas fuentes de las ciudades de las cuales cae un chorro grande y de ahí, por sobreabundancia, llega agua a todo el que se acerque. La gracia viene de Dios, pero María se convierte en fuensanta porque está llena de gracia para repartir. Y por eso podemos, debemos acudir a ella continuamente, porque Dios la ha hecho mediadora de todas las gracias, y todo lo que recibimos de Dios, que siempre es la última fuente, lo recibimos siempre por la mediación de Jesucristo y por la intercesión de María. Quizá en algunas ocasiones... No recibimos gracias que querríamos recibir porque no acudimos a la mediación de María que Dios ha establecido junto a su Hijo Jesucristo para recibir esta abundancia de gracia. Y Dios la ha hecho Virgen y Madre. Virgen y Madre. Dos palabras que parecen contradictorias, puesto que si es Virgen no es Madre. Y si es madre no puede ser virgen. Pues esta es otra de las bellezas que esta mujer reúne en sí misma. Lo acabamos de escuchar en el Evangelio. Es virgen. Ella tiene promesa de consagración, de entrega a Dios. Y según la costumbre judía, se ha prometido en matrimonio, en un matrimonio virginal con José. Cuando el ángel viene a anunciarle a ella que va a ser la madre, ella dice, pero si no conozco a varón, si tengo en mi corazón este propósito de vivir para Dios, y el ángel le explica, no temas, Dios actuará en tu vientre virginal, de manera que lo que nazca de ti será el santo de Dios, el Hijo Eterno, que se... Hace carne en tu propia carne. Y ella concluye: Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y Dios se encargó después de decírselo a José. José percibió algunos de los síntomas de la maternidad que son visibles externamente y decidió retirarse. No porque dudara de María, bien sabía él que el calibre de esta mujer con la que había tratado y a la que había conocido, sino decide retirarse porque él percibe que aquí está Dios por medio y que él no es digno de estar en este misterio. Y cuando ha decidido repudiarla en secreto, el ángel viene para decirle a José, no temas, acoge en tu casa a María, tu esposa, y al niño que lleva en su seno, que viene del Espíritu Santo, y tú le pondrás el nombre, le pondrás por nombre Jesús, que significa Dios salva a su pueblo. Y José hizo lo que el ángel le anunció. Ya sé que este aspecto de la virginidad puede haber personas que no les caben la cabeza. A otros muchos no les cabe la existencia de Dios. Y a otros el misterio de la Trinidad. O a otros la resurrección de la carne. En los asuntos de la fe o tienes fe o no la tienes. Y la fe nos viene de lo que Dios nos ha dicho, no de lo que nosotros nos hemos inventado. Y la palabra de Dios es clarísima al decirnos cómo Jesús ha llegado a este mundo, siendo Dios eterno se ha hecho hombre en el vientre virginal de una doncella y ha permanecido virgen antes, en y después del parto. Por eso la llamamos la virgen, pero al mismo tiempo es madre, porque ha dado a luz a Jesucristo y le ha dado a su Hijo Jesucristo la carne y la sangre con la que su Hijo subirá a la cruz e instituirá la Eucaristía. Esto es mi cuerpo. Esta es mi sangre, la que ha recibido de María Santísima. Junto a la cruz Jesús nos dirá, ahí tienes a tu madre. Y ella le dirá, ahí tienes a tu hijo. Mirarla por tanto a la Virgen a través de una imagen nos dirigimos a la persona. Mirarla a María Santísima es encontrarnos con este conjunto de belleza, de gracia, de dones, y con este aspecto atrayente, enormemente atrayente, virgen y madre. No lo entendemos. La fe nos dice que es así y nosotros lo acogemos en la fe y nos alegramos de que sea así y disfrutamos de que esta mujer siga siendo virgen y siga siendo madre ya no solo de Jesucristo, sino madre nuestra, y nos enseñe en el camino de la vida a ser puros en el cuerpo y en el alma, y a ser fecundos en nuestro trabajo apostólico en relación con los demás. María Santísima siempre ha sido un atractivo para los jóvenes y para los adultos para los consagrados y para los casados, para los sacerdotes y para los que viven en el mundo. ¿Por qué? Porque ella es modelo de santidad y es enormemente atrayente su vida, sus cualidades y la misión que Dios la ha encomendado. Sin duda, una misión más importante a ella que a todos los apóstoles juntos más importante a ella que todos los papas y todos los santos que ha habido en la historia. Una mujer ha recibido esta dignidad y esta misión como ninguno, ninguna más lo ha recibido en la historia de la humanidad. Cuando hoy se habla tanto de feminismo y no siempre acertadamente, miremos a María y entenderemos cómo Dios ha elegido una mujer. Y nos la ha puesto como modelo de creyente, de discípula de Jesucristo y de cristiana, modelo de todos los estados de vida y modelo para el seguimiento de Jesucristo. Una mujer, con toda la dignidad que eso lleva consigo. Dios no se ha equivocado. La persona más importante de la historia humana es una mujer que junto a su Hijo Jesucristo, que es persona divina, Dios, han llevado adelante la obra de la redención. Y termina su vida, como sabemos, siendo llevada al cielo, como hemos celebrado hace pocos días en la fiesta de la Asunción. María está en el cielo no solo como los demás santos, los santos están en el cielo, pero todos los santos han dejado su cuerpo aquí, y ha hecho polvo, ceniza en la espera de la resurrección en el último día. María no. María ha sido trasladada al cielo con su cuerpo, su cuerpo glorificado, llevado por los ángeles, ha sido coronada como reina junto a su hijo por ser la madre del rey. Por eso uno no se cansa de hablar de María Santísima, porque es que realmente en ella Dios ha acumulado tantos tesoros de gracia, y lo has acumulado para que la admiremos, la felicitemos, la llamemos guapa, porque realmente lo es, en todos los aspectos a que me he referido y muchos más, y para que nos acojamos a su maternal protección. Ella es madre, con el título de la Fuensanta, especialmente madre de todos los cordobeses. Por eso, llegada su fiesta, pues le ofrecemos el obsequio de nuestra ciudad, de cada uno de nosotros, de nuestras familias, el obsequio sencillo pero lleno de amor a la que es nuestra patrona. Y al tiempo que le ofrecemos este obsequio, aprendemos de ella y le pedimos alguna gracia que necesitamos para vivir nuestra vida cristiana. Seguro que cada uno tiene peticiones en su corazón, pues es el día para hacérselas especialmente a ella, a la Madre que desde el cielo nos protege con este bonito nombre de la Fuensanta. Continuamos la Eucaristía y después la procesión, y de esta manera hacéis visible por las calles que es la fiesta de la Fuensanta, por si alguno no se ha enterado. Y que de la fiesta de la Fuensanta es ella, ella, la que nos atrae la atención. Y hacemos fiesta, ¿cómo no? Pero es ella, porque sin ella no hay Fuensanta que valga. Ella es la reina y señora de nuestra ciudad, que en esta tarde ya celebramos su fiesta y acompañamos en su procesión hasta el santuario. Pidamos en este día de la Fuensanta, la gracia que deseemos alcanzar cada uno, para sí mismo y para las personas queridas. Que así sea.